¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, acá estamos. ¿Qué tenemos acá? Ya saben, bueno, el pichón de calandria. ¿Qué pasa con este pichón de calandria? Es decir, yo a veces le digo a la gente cómo tienen que criar los pájaros, cómo me resulta bien criar un pájaro a mí. Yo subo videos para que la gente aprenda, ¿viste? Muchas veces encuentran pájaros, muchas veces lo sacan de los nidos también. Miren este. Fíjense el piecito este, ahí. No pueden mover el piecito de aquel lado. Eso en unos días ya pierde la fuerza del pie ese, y del otro también ya quedan sin caminar. ¿Qué pasa? Que le dan la alimentación mala. Ahora me trajeron este pichón de calandria. Yo no acepto, mucha gente ya sabe, me conoce, yo a mí no acepto pájaros que saquen del nido y me digan, toma, pues yo traje unos pichones. No, a mí no me tiene que sacar pichones de ningún lado ni traerme nada a mí. Porque yo no hago eso. Es raro que se saque un pichón de un nido y lo críe. No te digo que hace mucho, cuando era más chico, sí, porque sí, lo he hecho. ¿Quién no lo hizo? Pero yo ahora, acá en casa pájaros que crío, y mi gente sabe los pájaros que crío, y los suelto. Y no es todo, no hago todo video de todo lo que hago. Pero bueno, ¿qué pasa? Bueno, ahí te lo sacaron de un nido. Están sacando un nido. A mí si me trae un pájaro que encontraste, ¿sí? Sí, yo te lo sé, yo sé si lo encontraste o no. Pues yo lo estoy viendo si lo encontraste, yo lo miro y me doy cuenta. Porque está golpeado, porque todas las cosas como camina, los piecitos. Bueno, pero no me traigan pájaro a mí, que saquen del nido directamente y me traigan a mí, pues yo no lo acepto. Ya me conocen a mí. La gente que ha traído pájaro no se lo ha aceptado. Porque si lo sacaste del nido, así te cargo vos. Es tu responsabilidad, no la mía. Bueno, pues yo sí acepto, que me han traído muchos pájaros, de pájaros que encuentran en la calle, y lo he aceptado. Y después lo he soltado, he hecho video, y muchos pájaros no he hecho video. Porque más los que no hago video que los que hago. Bueno, este lo encontraron, supuestamente. ¿Qué pasó? Lo encontraron. Después me dice que no, que lo sacó del nido. Una vez que yo, bueno, lo encontraron, lo sacó del nido, ya está grande. ¿Qué le daban de comer a este pájaro? Lo que yo tengo, le digo a la gente, que es prohibido darle a los pájaros pan con agua. Pan con agua no le pueden dar, es como un veneno para el pájaro. Pan con agua se le daba hace muchísimos años, pero hace muchos años, a los pájaros, pero a algunos, no a todos. Bueno, creo que vamos a hacer ahora, porque están perdiendo la fuerza de una patita. Vení, Brian, tráeme los gusanos que andan por ahí. Eso, tráeme. A ver si quiere comer. Vení, de este lado. Sí, este lado quieres que venga. Sí. Ahí está. Ven, estos son gusanos tenebrios. Se sabe. Gusanito tenebrio. A ver. Ah. Eso, le vamos a dar esto por hoy. El pan con agua no lo va a ver nunca más en su vida. ¿Ves? Mirá. Eso le vamos a dar. Gusano tenebrio. Cuando es este caso, gusano tenebrio. ¿Cuál es el problema cuando le dan pan con agua? Es que lo pasan de agua. Por eso yo en los videos, no es que yo no le, mucha gente me dice, te olvidaste de decir que le das agua, ¿no?, en los videos de pichones. No me olvidé. Que no se le da agua, se le da poco y nada agua. Ahí está el problema cuando cría un pájaro. Que le da mucha agua. Lo pasás de agua y lo lava todo el pájaro. Ahí cuando lo pierde toda la fuerza y todo del pájaro, que se queda medio renguito. No le den mucha agua. Yo no me olvido de darle agua. Por eso en el video lo explico. Ahí está. ¿Ves? Ahí está. No puedes pisar la patita. Ya, apenas vuela. No le den pan con agua. Yo le voy a dar ahora gusano tenebrio. Eso, el pan con agua no lo va a ver nunca más, pero en su vida lo va a ver. Lo que sí voy a hacer es dar esto hoy, otro ratito. Ahora les preparo una comida especial, que yo no puedo dar la comida especial que hago yo cuando es pichón. Porque cuando es pichoncito chiquito es una cosa, pues ya está a punto de comer solo, ya tiene a unos días de comer solo. Así que lo que voy a hacer yo, le voy a dar unos gusanos tenebrio una vez más, ahora, mientras que yo le preparo la otra comida especial. Que después lo que le digo, después le digo que le debe comer. En la otra comida, pensé que son dos, tres cosas, cuatro o cinco cosas chiquititas, esencial. Pero fíjense que la renguera que tenía,
Ahora yo voy a agarrar y... Mira, no, apenas pisa con el piecito. Yo voy a agarrar y le voy a mostrar bien en otro video el cambio que tiene la calandria. El cambio de la calandria. ¿Ven? Fíjense la renguera acá, el piecito este. ¿Ves? Todo va. Apenas vuela. Así que bueno, nos vemos en unos días. Vamos a mezclar este video con otro segundo video. Dos videos juntos. Y van a ver el cambio que hay en este video al otro que viene. Espero que se le vaya a render, que va a costar. Pero se puede. Todo se puede. Así que bueno, nos vemos. Y en el otro video que hay junto con este. Bueno, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Bueno, acá estamos con el pichón de calandria. ¿Se acuerdan que teníamos ayer, ya 24 horas? Le estuve dando gusanito, unas larvas también de gusano, unos pedacitos de carne. Bueno, ahora lo que hay que hacer cuando es así, que trae un pichón medio grande, que no es cuando son chiquitos, sino que está un poco más grande como este, y se le están queriendo acalambrar las piernas, los piecitos, viste que después dejan de caminar, se quedan quietitos unos piecitos, pierden la fuerza. Bueno, eso es la mala alimentación que tiene el pájaro, el pichón. Eso cuando lo alimentás mal. Yo siempre le digo, le explico la comida más o menos que le tienen que dar cuando tiene esos problemas. Y mucha gente igual los tiene, porque no siguen bien al pie de la letra como yo le enseño. A hacer la preparación de la comida. Si ustedes hacen la preparación de la comida como yo le enseño, yo lo poco que sé se lo enseño y ustedes tienen que aprender y hacerlo para que no tengan problemas con los pájaros. Y esto pasa con la calandria, con el horneo también, con el venteveo, con muchos pájaros pasa. Así que bueno, esto, la calandria esta recién está aprendiendo la fuerza de una patita. ¿Por qué? Porque la mala alimentación, a esta le daban pan con agua. Pan con agua y alguna tontería más, una lombricita cada tanto, que no es nada. Ahora yo le voy a hacer una comida rápida para cuando tienen problemas así de las patitas, que es muy probable que se mejore. Muchas veces no, si están muy tomados y no pueden caminar con las patitas, por ahí no. Pero sí se mejoran. Esta sí se está recuperando. Lo que tenés que hacer principalmente es esto. Acá está, no me había olvidado de esto. Esto es importante. Esto es importante porque después, esto es comida para zorzal. Esto después terminan comiendo ellos solitos esta comida, aparte de toda la otra que comen. Que comen, cuando empiezan a aprender a comer, comen esto. Lo que vamos a hacer es fácil esto. Esto es fácil. Hacemos así. Comida para zorzal. Acá tenemos. ¿Con qué lo rompemos? Mira, con esto. Liso abajo. Mirá, es fácil. Esto es fácil. Ahí. Ahí. Ahí, mirá, ya se molió. ¿Ves? Quedó bien molidito. Esto es por la preparación de comida rápida. Tardo en explicarlo, pero es para que lo aprendan ustedes bien. Ahí, mirá. Queda bien lisito, bien rotito. Esto después se mezcla con agua. ¿Qué es esto? Comida para perro. Mucha gente le da comida para perro solo. No, no es eso solo. Hay muchas cosas más mezcladas con esto. Comida para perro. Una comida para perro, para cachorro o para un perro grande. Va a comprar 20 pesos de comida, te dan un montón. Con eso lo crías. Con eso mezclado con otras comidas, ¿no? Esto lo molé así. Mirá. De a uno. Mirá. Uno, dos, así, cuatro. Yo acá tengo preparado, para que no tardemos tanto. Tengo preparado, queda bien molidito. ¿Ves? Bien molidito queda. Esto es rápido. Acá, 4 o 5 granitos. Esto no es pues. ¿Qué tenemos acá? Huevo hervido. Acá está. Huevo hervido. Un cuarto de huevo más o menos.
una preparación más o menos para un día, porque al otro día se tira todo para el otro día, se hace una comida nueva, no se dejan 48 horas como tiene mucho. Mirá. Esto ya lo apliqué en un video aparte, pero esto es para una calandria que, para, como el caso de esta calandria, que tiene problemas en las patitas. ¿Ves? Quedó molidito. Ahí, ya tenemos tres comidas acá. Otra que le vamos a mezclar, esto, no se olviden de esto para la calandria, para el ventereo, para el horneo también. Porque esto le falta, no realmente calcio, sino potasio, no se olviden del potasio, esto es lo importante. Mirá. Un pedacito para un día, porque esto, banana le tenés que dar por lo menos 3 veces por semana. Ahí, mirá, un poquitito. Esto cuando tienen problemas de patita, que lo agarran, que tienen problemas de patita, es por la mala alimentación. Ahí tenemos 4 comidas ahí. 3 comidas, bueno, y como una fruta. Lo que vamos a hacer ahora, acá está. ¿Esto qué es? Esto es conchilla, serían caracoles. Esto es calcio, calcio puro. Con esto hacen el calcio que venden. No hace falta ir a comprar calcio. Agarras un poquitito. Mira, un poquitito. Ahí. Ya. Casi bien molido quedó. No importa que quede medio grande, porque eso lo digieren igual. Calcio. Ahí tenemos. Calcio. ¿Qué tenemos acá? Gusanos tenebrios. Gusanos y larvas, cuando están por transformarse en cucaracha. Esto es importante también. Mirá. Esto se lo ponemos acá. Ahí. ¿Qué hacemos ahora? Aceite. No te olvides del aceite, que es importante el aceite. Más o menos 30 gotas. Esto no le hace mal el aceite. Esto le ayuda a que toda esa comida no lo seque. Lo pueda digerir bien. Y lo larga bien después. Ahí tenemos, mirá. Toda esa comida ahí. ¿Qué hacemos? Mezclamos. Ahí, bien. Le ponemos un poquito de agua. No mucha. Esto no es agua caliente, agua fría. Que no quede, que quede blandito. Vos le pones un poquito de agua, se queda húmedo, después se vuelve a secar. Es normal eso. Ahí le agrega un poquito más de agua. ¿Ves? Mirá. Queda húmedo. Húmedo, no queda líquido. Siempre así tiene que quedar, con un poco de agua. Yo no me olvido de darle agua. Por eso no explico en los videos, porque yo mucha agua no le doy. Ya va con el agua acá. Cada tanto, si querés darle una vez por día, le das. Pero normalmente el agua ya está acá. Ya está acá metida acá, acá adentro. Acá está, me da. Listo. Una preparación rápida, cuando tienen problemas de las patitas. No te olvides de la banana, esto. Esto es importante. El aceite es importante. El huevo. Acá tenés muchas cosas. Hierro, de todo tiene acá. Tenemos calcio, tenemos la comida de perro que se han hecho preparativos y unas buenas cosas. ¿Por qué te pensás que a los perros los levanta tanto y los engorda? Pues es una buena comida, pero no hay que darle comida de perro solo. Hay que darle todas estas cosas juntas, cuando tienen este problema. Pero la banana es la base principal. Brian, tráeme la calandria. Esta todavía no come sola. Mirá, vamos a estar. Mirá. Desesperada. Porque sabe lo que le voy a dar. Mirá, esa. Quietita. Ya quiere empezar a comer. Importante, mirá. Esa. Quiere decir que está recuperando. Bien.
Bien. Bien. Ahí está, bien, bien. Ya para el próximo video está comiendo solita. Bien, bien, ahí. Bien, ahí, mirá. Vení. Ya la renguera prácticamente la está perdiendo. Pero ella no tiene más renguera. ¿Pero por qué? Porque es importante el potasio. Yo le di potasio de entrada. Toma. Ahí está. Así que bueno, esto fue la preparación rápida para la comida de la calandria cuando tienen problemas en las patitas. Fíjense cómo se está recuperando. ¿Ves? Se está recuperando. Así que bueno, nos vemos. Ahora en una semana más hacemos un video cuando esté comiendo solita. Que ya está comiendo solita prácticamente. Así que nos vemos. Espero que les guste. No se olviden de la banana en la comida, que es importante. Y el aceite.